Es evidente que en la sociedad actual la energía es imprescindible. Sin ella, nada de lo que conocemos e incluso necesitamos funcionaría. Una fuente energética tecnológicamente probada y aprobada, de bajo impacto medioambiental y con unos costes de generación totalmente competitivos con las actuales fuentes de generación energética, es la energía eólica. Una energía compatible con cualquier actividad paralela. Nos encontramos en el primer parque eólico instalado en el Principado de Asturias. Está situado en Pico Gallo, en el municipio de Tineo. Norteolic es la empresa que estudia y gestiona estos parques eólicos. Desde que se analiza el posible potencial eólico de una zona hasta el funcionamiento del mismo pueden pasar años. La ejecución de un parque eólico implica a un gran número de personas especializadas en distintas áreas. La instalación de un parque eólico es respetuosa con el entorno y compatible con el uso tradicional ganadero de su emplazamiento. ¿Podrías explicarnos cuál es el procedimiento a seguir para obtener esta forma de energía? Todo proyecto eólico comienza con la búsqueda de un emplazamiento que entendemos idóneo para la implantación de un parque eólico. Para ello debe reunir a priori una serie de condiciones. En primer lugar, debe tener el viento suficiente para que la producción del parque eólico compense la inversión económica a realizar y tengamos una rentabilidad adecuada. Que el futuro parque eólico sea compatible con el respeto al medio ambiente, al patrimonio cultural y ordenación del territorio donde se implante la instalación. Que la energía que se vaya a producir pueda entregarse en algún punto próximo de la red eléctrica y que ésta tenga capacidad para absorberla. Si todas estas condiciones se cumplen, se procede a estudiar con detalle el recurso eólico existente y a elaborar los proyectos y estudios de impacto ambiental necesarios para poder construir el parque eólico. El parque eólico de Pico Gallo consta de 37 aerogeneradores. ¿Cómo funcionan? Es decir, ¿cómo generan la energía? Los aerogeneradores son verdaderas turbinas eólicas que generan energía gracias al viento que mueve las palas. Estas, a su vez, mueven un eje y en este caso ya tenemos la primera conversión de energía desde la energía cinética del viento a energía mecánica. En la última fase del proceso tenemos la conversión a energía eléctrica mediante el generador eléctrico que se encuentra en la parte superior de la torre y esta energía eléctrica se transforma ya directamente hacia la subestación. Una vez que llega la energía procedente de los aerogeneradores a la subestación, lo que hacemos es elevar el nivel de tensión desde los 20 o 30 kilovoltios que tenemos dentro del parque eólico a 132 kilovoltios que necesitamos para conectarnos a la línea de evacuación. Recientemente habéis terminado otro parque, el de Sierra de Bodenaya, con 12 aerogeneradores. ¿De qué forma se cuida el posible impacto medioambiental? Previamente a la implantación del parque eólico se lleva a cabo un estudio de impacto ambiental que consta de varias partes. Se hace un estudio del impacto sobre las aves del entorno y de qué manera puede influir en ellas, siendo el impacto escaso o nulo. Otra parte del estudio de impacto ambiental es el estudio de la visibilidad del parque, en el que lo que se trata es determinar los puntos desde los cuales el parque es visible o no. Pues la gran ventaja de esta forma de producción de energía eléctrica es que el viento es un recurso propio, es un recurso renovable, lo cual quiere decir que no se agota por su explotación, es un recurso limpio y es totalmente respetuoso con el medio ambiente. Siendo además destacable el hecho de que es totalmente compatible con los usos tradicionales de la zona como son el ganadero y el agrícola. Tenemos la posibilidad de disfrutar de una energía propia, renovable y limpia como es la del viento.
que optimiza los recursos naturales sin originar residuos contaminantes. Es la energía de hoy para el buen funcionamiento del mañana.